I will support the Constitution of the United States, and the Constitution of the State of New York, and the Charter of the City of New York, and that I will faithfully discharge the duties of the office of Mayor of the City of New York, according to the best of my ability. So help me God. Rudolph W. Giuliani, exalcalde de la ciudad de Nueva York, nació en 1944 en Brooklyn, Nueva York. Como nieto de inmigrantes italianos, se le enseñó el valor de una fuerte ética en el trabajo y un profundo respeto por los ideales de igualdad de oportunidades de los Estados Unidos. Estudió en la Escuela de Derecho de la Universidad de Nueva York, después de comenzar a trabajar en la oficina del fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York. Ascendió rápidamente hasta convertirse a los 29 años en jefe de la unidad de narcóticos. En 1981, después de la toma de posesión del presidente Ronald Reagan, fue nombrado fiscal general asociado, la tercera posición más importante del Departamento de Justicia de Estados Unidos. En 1983, el presidente Reagan lo nombró fiscal de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York. Encabezó exitosos esfuerzos contra el crimen organizado, los delincuentes de cuello blanco, los narcotraficantes y los funcionarios corruptos. Pocos fiscales de Estados Unidos en la historia pueden igualar su récord de 4.152 condenas con solo 25 revocaciones. En 1993, fue elegido alcalde de la ciudad de Nueva York. Con el lema de campaña, Una ciudad, una norma, se enfocó en reducir la delincuencia, crear una reforma de asistencia social y mejorar la calidad de vida. En 1997, fue reelegido con el 57% de los votos en una ciudad en la que los demócratas superaban 5-1 en número a los republicanos. Bajo su liderazgo, el crimen se redujo en un 56%, los asesinatos en un 66%, y Nueva York se convirtió en la gran ciudad más segura del país, según el FBI. La estrategia de cumplimiento de la ley en la ciudad de Nueva York se ha convertido en un modelo para otras ciudades del mundo. Prueba de ello es el Premio de Innovaciones en Gobierno 1996, que le otorgó la Escuela de Gobierno Kennedy de la Universidad de Harvard por el Programa Estadístico de Rendición de Cuentas, CompStat. Cuando el alcalde Giuliani asumió el cargo, uno de cada 7 neoyorquinos se encontraba inscrito en asistencia social. Implementó la iniciativa más grande y de mayor éxito en el país en esta materia, convirtiendo las oficinas en centros de trabajo, reduciendo así en casi el 60% el número de beneficiarios. Durante los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001, miles de neoyorquinos murieron. Entre ellos, cientos de miembros de los servicios uniformados de la ciudad, que llegaron de inmediato al lugar para liderar el heroico rescate de decenas de miles de personas. A pesar de que su vida estuvo en peligro, el alcalde Giuliani comenzó de inmediato a dirigir la recuperación de la ciudad. We can return to normal. We can. And we will. And we'll be remembered forever. Por su ardua labor, fue reconocido como Persona del Año por la revista Time. Nombrado Caballero por la Reina de Inglaterra. Reconocido como Rudy La Roca por el presidente francés Jacques Chirac y galardonado con el premio presidencial Ronald Reagan a la libertad por la ex primera dama de Estados Unidos, Nancy Reagan. Limitado por las leyes de la ciudad de Nueva York a 2 mandatos como alcalde, Rudy Giuliani funda Giuliani Partners en enero de 2002. Firma líder que ofrece servicios profesionales de formación en emergencias, seguridad pública, liderazgo durante la crisis y gestión financiera. Fue reconocido en la primavera de 2002 como consultor del año por la revista Consulting. Es también socio del importante bufete internacional de abogados Bracewell & Giuliani LLP, que cuenta con más de 400 abogados y una cartera de clientes de la industria energética y servicios financieros. En el año de 2008, Rudolph Giuliani se postuló para la candidatura republicana a la presidencia de los Estados Unidos. Durante su campaña, impulsó el debate nacional sobre temas críticos como la seguridad nacional, la educación, la autonomía energética, la salud y la economía.
los compromisos políticos que el alcalde Giuliani estableció con el pueblo estadounidense siguen siendo de vital importancia para el futuro de los Estados Unidos. Fundación Telmex y todos sus becarios le dan la bienvenida a México y a este escenario a un hombre que ha marcado la historia de los Estados Unidos de América. Dream with me of a city that can be better than the way it is now. Dream, believe, plan, and work. This is the foundation for the process of change. Rudolph Giuliani, gracias por ser parte de México Siglo XXI. Thank you very much. Thank you very much. Muchas gracias, muchas gracias. Es un gran honor y un privilegio para mí estar con ustedes, con tantos jóvenes que son el futuro de México. Y son tantos jóvenes. Nada más tengo una sola palabra que quisiera decirles y que será la que aborde en esta presentación sobre cómo. Quiero que se recuerden de esta palabra porque a mí me enseñaron esto desde que era muy joven. Me lo enseñó mi padre de niño y las monjas que me enseñaron, que me educaron, y mis hermanos que me pegaron. Y es algo que aprendí de todas las personas que más admiro yo. Todos ustedes son jóvenes muy inteligentes, tienen un futuro maravilloso. Ustedes pueden ser todo lo que ustedes quieran ser, sin límite alguno. El único límite para el éxito son ustedes mismos. Ustedes tienen el potencial, el talento, y quizá ese éxito puede ser como Al Pacino en el mundo de entretenimiento, o quizá en el arte, en el canto, en el derecho. Eso es lo que soy, una profesión, quizá en el sector de la medicina o en la enseñanza, tal vez en el trabajo social, pero el potencial existe para que todos ustedes se conviertan en líderes, no únicamente seguidores, para que sean realmente líderes. Cualquier persona puede ser un seguidor, y son las personas las que son líderes las que logran hacer que se mejore el país. Y mientras más líderes tenga México, más maravilloso país será. Y tal y como ustedes, su país tiene un potencial ilimitado. Es un país maravilloso, grandioso, con gente fantástica. Hay 37 millones de norteamericanos cuyo idioma nativo es el español. Es un porcentaje muy importante el de mexicanos entre los hispánicos en Estados Unidos. Así que nuestros países son países que tienen un vínculo muy cercano. He trabajado en México ya durante 13 años. Conozco su ciudad y su país muy bien. Conozco las fortalezas y debilidades. ¿Y sabes cuán? ¿Saben cuáles son las fortalezas más grandes de México? Sus jóvenes. Ustedes son la fortaleza de este país. Así que, si me lo permiten, quisiera compartir con ustedes parte de mi experiencia sobre cómo poder convertirse en líder. ¿Por qué? Porque yo no creo que los líderes nazcan líderes. Creo que los líderes se desarrollan como líderes. Por supuesto, primero tienen que nacer, claro. O sea, no me malentiendan. O sea, es importante nacer primero. Sin embargo, una vez que han nacido, es lo que aprenden lo que los hace ser líderes. Es lo que los forma, los que aprenden de sus padres, de sus abuelos, de sus parientes, de sus amigos, de la gente con la que crecieron en las escuelas, las enseñanzas que tienen y después los trabajos que tienen, lo que aprenden de la gente con la cual han trabajado. Es precisamente ahí donde podemos ver todas estas cualidades que hacen un hombre y una mujer, sea un líder o un hombre y una mujer no sea un líder. Así que ustedes pueden entrenarse para ser líderes. Ustedes pueden disciplinarse para ser líderes. Ustedes pueden hacer cosas que los hagan mucho más efectivos para convertirse en líderes. Así que ahora les voy a dar los 6 principios. Si realmente quieren conocerlos todos, pueden comprar mi libro, que tiene
extraordinaria al español, que la hizo un amigo mío. Parte de las traducciones es como el libro de otro, ¿no? Pero en este caso no, es mi libro bien traducido. Bien, aquí es la primera lección de liderazgo. Uno tiene que creer creencias muy bien fundamentadas. Tiene uno que creer en aquello que uno quiere lograr. Ustedes tienen que saber, eso es lo que quiero lograr, eso es lo que quiero hacer, eso es lo que quiero alcanzar. Cuando fui alcalde de Nueva York, todavía lo hago, pero ya no lo hago con la misma frecuencia, iba todo el tiempo a las escuelas, en particular a los niños de muy corta edad, a los que estaban en tercero, cuarto o quinto de primaria. Y después de que platicaba con ellos, nos sentábamos y les preguntaba yo, a ver, ¿qué quieres ser cuando crezcas? Algunos me decían, pues yo quiero ser policía, bombero, soldado, astronauta, actor, doctor. Pocos decían político. Algunos cuantos no me decían qué quiero ser. Y yo les decía, es que tienes que tener algo en lo que quieras ser. ¿Quieres o debes realmente ver hacia una meta y soñar? Soñar en aquello que quieres lograr. Tienes que soñar con aquello que te va a hacer feliz. Tienes que soñar acerca de qué es lo que te va a hacer sentirte completo para poder darle algo a los demás, en lo que va a hacer que tu familia se enorgullezca de ti, en lo que te va a hacer a ti parte de ti mismo orgulloso, lo que va a hacer que tus amigos estén orgullosos de ti. Tienes que soñar. Los sueños deben determinar el día que uno muera. Uno debe siempre soñar con lo que uno puede ser. Yo utilizo mucho la palabra sueño. Yo cambié la ciudad de Nueva York porque pude soñar con una ciudad de Nueva York diferente. La ciudad de Nueva York que yo tomé tenía 2,000 asesinatos al año. Cuando me fui, había 500 y ahora son 300. La ciudad de Nueva York, cuando yo entré, tenía un déficit de 2.500 millones de dólares y cuando me salí, tenía un superávit de 3.000 millones. La ciudad de Nueva York, que yo tomé, tenía 10.5% de desempleo y la que salí yo, de acuerdo a Michael Bloomberg, tenía un 5% de desempleo. Y obviamente yo nunca esperé entregar una ciudad de Nueva York y que sufrir el ataque más terrible de los Estados Unidos, el del 11 de septiembre, donde se perdieron 3,000 vidas, incluyendo 343 bomberos. Yo siempre tuve este sueño, un sueño de un mejor Nueva York, un Nueva York que no tuviera crímenes, que tuviera una balanza presupuestaria para crear la gente, darle para que no tuviera que vivir de la beneficencia. Y fue debido a que tuve estas metas, a que tuve estos sueños, que me pude sentar con mi gente, mis auxiliares, los que trabajaban para mí y mi equipo, y juntos desciframos el camino para llegar ahí. Antes de convertirme en alcalde, un día, hace muchos años, tomé a mi mejor amigo de high school y derecho. Él fue el gerente o el jefe de mi campaña. Y a la 1 de la mañana fuimos a Times Square juntos. Estábamos parados los dos ahí antes de iniciar mi campaña en Times Square y casi nos atropellan los autos. Y vimos nosotros qué terrible era. Prostitutas, narcotráfico, pornografía, locos por todos lados. Yo le dije, Peter, acuérdate cuando éramos jóvenes cómo eran las cosas, cuando en lugar de pornografía estaba Frank Sinatra y Jerry Lewis y Dean Martin y Bing Crosby. Todos estos teatros maravillosos. Y en el Año Nuevo todo el mundo iba a ver cómo llegaban a los niños y cómo se cambiaba el Año Nuevo con la gran bola. Bueno, pues quiero soñar a que esto va a volver a pasar, porque quiero que sea así nuevamente. Y Peter me dijo, él es contador, ¿ok? Peter, mi mejor amigo, es contador y el jefe de mi campaña dijo, a ver, si cerramos los ojos, como dices tú, para imaginarlo, nos van a atropellar. Bueno, pero hay que, con los ojos abiertos, soñar con un Nueva York diferente, le dije. Y si uno va a Times Square hoy, van a ver precisamente el Nueva York
con el que yo soñé. Lo cambié. Regresé con este sueño y traje a los expertos que necesitaba y juntos determinamos qué se tenía que hacer y convencimos a Disney que invirtiera en un nuevo teatro en Times Square y nosotros hicimos un ordenamiento territorial de Times Square para deshacernos de las prostitutas, las sacamos y terminamos nosotros con el robo de carteristas y de bolsas de mano y de, ahora tenemos el de celulares, ¿verdad? Pero bueno, lo terminamos como poniendo policías a caballo, pusimos los policías a caballo de manera que pudieran ver e identificar a los carteristas con su radio y luego teníamos policías en el público y ellos podían ver precisamente quién le jalaba la bolsa o quién le sacaba la cartera y por radio le hablaban a los policías que estaban también dentro del grupo de gente y los agarraron. Los agarraban después de uno, dos, no después de 10 o 20 veces que habían robado. Y durante meses y meses y meses lo hicimos, los metimos a la cárcel y Times Square pasó a ser de la parte más peligrosa de Nueva York a una de las partes más seguras de la ciudad de Nueva York. ¿Y esto sucedió por qué? Porque tuve un sueño. Sueñen, sueñen con lo que quieran. Grandes negocios. Muchas mujeres han tenido grandes sueños, como por ejemplo Apple o Steve Jobs. Steve Jobs soñó con la empresa que hoy en día es Apple y fracasó en el camino. No sé si sabían que Apple corrió a Steve Jobs hace 25 años, no sé si lo sepan. Por suerte lo recontrataron, ¿no es así? Y seguramente regresó mucho más bien fundamentado que cuando lo corrieron. ¿Por qué? Porque en el camino hacia el éxito uno va a fracasar algunas veces. A todo mundo le pasa. Todas las personas que logran cosas como líderes, ya sea pequeña o gran escala, algunas veces cometen errores, pero uno tiene que tener creencias bien fundamentadas. Uno tiene que saber precisamente en qué está creyendo. Usted no puede, de alguna manera, verse avasallado por las personas que tiene junto. No. Uno tiene que hacer un estudio consciente para soñar. No es nada más el sueño y ya no. Hay que saber el tema. Hay que saber el tema perfectamente, que es lo que yo voy a explicarles justo al final de mi plática. Siempre tenemos que tener para nosotros una meta. Para el grupo para el cual estamos a cargo. Si es un grupo de negocios, no sea un crecimiento de 10 o 20%. Si no es un nuevo campo de la investigación, aquellas áreas que queramos abordar. Hoy en día yo tengo dos diferentes negocios. Tengo un despacho de abogados y un despacho de consultoría y tengo un sueño ahora de poder un tercer negocio. Ese es el sueño que traigo en mente ahorita y he estado trabajando en él ya 4 meses. Y cuando me acuesto, lo primero que saco es mi computadora y empiezo a trabajar y a escribir sobre ese nuevo sueño que tengo. Pero nunca en mi vida he estado sin una meta, sin un sueño. Esa es la primera cosa que quería transmitirles. Deben de tener definitivamente creencias muy bien fundamentadas. Deben de alguna manera internalizar en sí mismos qué es lo que puedo lograr, qué es lo que puedo ser. Vamos, y yo les puedo apostar que ustedes pueden soñar más allá de lo que ustedes creen que pueden hacer. Traten de ponerse una meta un poco más allá. Si son cantantes y ustedes creen que únicamente pueden cantar ciertas notas, no sé. Piensen, por ejemplo, ¿y por qué no cantar en el Metropolitan? Que esa sea su meta, si ustedes son escritores. Y piensen que únicamente pueden escribir, no sé, historias, muy cuentos cortos. ¿Por qué no una novela y no un cuento corto? Quizá ustedes puedan vender su novela. Porque son buenos escritores de cuentos cortos. Y si ustedes son como yo, abogados, mi sueño era hacer dos cosas como abogado. Primero, ser precisamente la procurador del Distrito Sur de Nueva York, donde podía yo procesar legalmente los carteles colombianos, a la mafia, a los narcotraficantes. ¿Ya vieron la película Wall Street? ¿Sí la han visto? La primera, no la segunda. La primera es mucho mejor que la segunda. De verdad, ¿eh? Bueno, Serpico. No sé si vieron Serpico, la película de él. Bueno, yo era precisamente uno de los procuradores que procesó a 7 de estos funcionarios de la policía, tal y como Serpico lo dijo en la película. Ustedes deben irse más allá de lo que quieren ustedes lograr y búsquenlo. Vayan
tras de él. Quizá ustedes logran inclusive más. Yo únicamente quería, bueno, yo nada más quería ser el procurador de los Estados Unidos y quería subir a un caso de este tipo a la Corte Suprema de los Estados Unidos y pude hacerlo, lo hice. Hice las dos cosas en los 80s. Nunca pensé que iba a ser yo alcalde de la ciudad de Nueva York. No fue algo que yo pensé. Nunca pensé tampoco que iba a postularme para la presidencia. Si hubiera visto este video antes, no lo hubiera pensado. Yo tengo que ver quién hizo este video, porque con un video así yo hubiera ganado. Así que creo que igual me voy a volver a postular con un video así. Yo no sé, la calidad del video era buenísima, así que felicidades, porque con un video así hubiera ganado. Y si no, me vuelvo a postular para la presidencia, porque seguro gano con este tipo de videos. Bueno, lo que sigue es que tenemos que ser optimistas, no nada más líderes, pero tenemos que ser líderes optimistas. Antes que nada, vaya, es que es vital ser optimistas, pero si tenemos que ser líderes, pues hay que ser optimistas. Supongamos que cuando me presentaron yo hubiera entrado así. O sea, todo el mundo ahorita está pasando por épocas muy negativas. México lo está, China lo está, el Medio Oriente también, no sé si han visto todo lo que está sucediendo en Europa del Este. Así que yo podría haber entrado después de la presentación así. Las cosas están horribles, todos estos problemas en el mundo, y se va a poner peor. No hay esperanza, ninguna esperanza. Síganme como líder. Pues, ¿quién me va a seguir, verdad? ¿Por qué? Sencillamente porque la gente sigue soluciones, sigue a la gente que les ofrece esperanza. Quizá la persona equivocada es la que está ofreciendo la esperanza algunas veces, ¿no? Quizá esta gente malvada como Stalin o Hitler son los que ofrecen las soluciones. Y quizá también el ayatola en Irán. A algunas personas les ofrece él una esperanza falsa, de que van a matar todos los judíos o de que van a eliminar las minorías nacionales o que van a destruir Israel como el ayatola y van a matar a todos los cristianos. Lo que es que están ofreciendo esperanza a la gente, y la esperanza es un ingrediente poderosísimo para atraer a la gente. Obviamente hay que darles esperanza de lograr cosas buenas, cosas maravillosas. El ser optimista significa el estar dispuesto a enfrentar cualquier obstáculo y darle la vuelta para resolver el problema. Todos ustedes son estudiantes y les voy a decir algo que he hecho yo 500 veces en mi vida, creo yo, 400 veces en mi vida. Yo tuve el gran honor y placer de haber capacitado a muchos abogados. Dos de ellos fueron directores del FBI, dos de ellos fueron de las oficinas de seguridad nacional directores y 11 estuvieron precisamente en el gobierno federal. Y yo he tenido el honor de alguna forma de haber capacitado a todos estos jóvenes que ocuparon esos puestos. Y siempre solía hacer lo mismo con ellos. Teníamos un caso. El caso lo poníamos sobre la mesa y después el otro lado iba a responder. Y el joven abogado que estaba trabajando en el caso, por lo general se pone nerviosísimo porque responden todo, pero traen nuevas cosas de pronto en el caso. Y entonces él o ella entraban a mi oficina con las cosas nuevas, se sentaban y entraban en pánico. Y me decían, ¿pero qué vamos a hacer? Dios mío, es que no podemos responder esto. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Ay, 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 ay. Yo les decía, a ver, ¿ya terminaste? Esperaba hasta que terminara. Coge todos los papeles que tiraste en mi oficina, pero cógelos todos. Respira profundamente. ¿Cuánto tiempo tenemos para responderles? Y me decían, por ejemplo, tenemos 30 días. Yo les decía, perfecto, no es una emergencia. Vete a tu oficina, cierra la puerta con estos papeles y te quiero pedir que otros 15 minutos más pienses en tu oficina, respires profundo y escribas todo lo que te preocupa y pon las respuestas a lo que a ti te preocupa. Pueden ser equivocadas tus respuestas, pueden ser una locura, nada más que no sean ilegales, pero ponme todo lo que te venga a la mente. Y después, ya que hiciste ese ejercicio, regresa a mi oficina y dime cuál es lo mejor que puedes hacer tú para poder responder a estas preguntas. Y después, juntos vamos a trabajar. Y entonces lo que vamos a hacer, lograr con esto, es darle la vuelta a las cosas de falla, 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 fracaso, 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 a pensar en éxito, éxito, éxito.
y nunca quiero que vuelvas a regresar a mi oficina jamás con un problema, a menos de que lo que sea es que se está quemando el edificio, sin antes traer contigo además una solución recomendada. Nunca me vas a decir que traes un problema para mí, no. No me traes el problema si no traes la solución que tú recomiendas junto. Y lo hago no porque quiera ser malvado contigo ni porque quiera de alguna manera entrenarte de la forma negativa, sino porque quiero que algún día ocupes mi lugar. Quiero entrenarte para que seas un líder, para que puedas después ser el líder de 10, 15, 5 mil, 500, no sé, abogados. Y después, eventualmente, 350 mil personas que trabajaron para mí en la ciudad de Nueva York, porque la única forma de ser exitoso es ser una persona que resuelve problemas, no únicamente de las personas que presentan los problemas sin que les venga a la mente una solución. Todo problema vinculado con el ser humano tiene ya sea una solución o algo que pueda hacer eso para poder mejorar las cosas. El problema del crimen no tiene una solución. Vamos, yo no puedo terminar con el crimen, no soy Dios. Pero por supuesto que puedo ayudar a reducir el crimen de manera dramática, y lo hice. Desde el momento que llegué yo ahí al día de hoy, 85% fue la reducción precisamente al robo de automóviles en Nueva York. Yo trabajé durante 13 años en Colombia. Y estoy orgullosísimo cada vez que voy hoy a Bogotá y a Medellín, donde estoy haciendo un proyecto ahorita en la ciudad de Medellín. Y en Cali, donde vamos a empezar un proyecto en mes de enero. Ahí hay una reducción de los índices de criminalidad de un 30%. ¿Qué es lo que estoy haciendo? No estoy resolviendo el problema del crimen o reduciéndolo. Hace 13 años tuve cáncer. Y cuando me dijeron la primera vez, ¿tiene usted cáncer? No estaba en estado de shock, pero sí realmente estaba yo alteradísimo, ¿verdad? Y me dije a mí mismo, voy a morir de cáncer de próstata como lo murió mi padre, y me acuerdo cuán doloroso fue para él. Y estaba hablando yo con mis amigos y con mi esposa, que es una enfermera, y de pronto me vino a la mente una idea. Soy un hombre afortunadísimo. ¿Por qué? Porque me acaban de decir que tengo algo que podría matarme, pero que puedo atacar. Puedo ya sea curar el cáncer o puedo de alguna manera hacer que sea más lento, pero puedo hacer algo al respecto. Algunas personas nada más se caen, se dejan caer. Vamos, en septiembre, el 11 de septiembre, yo perdí muchas personas que estaban ahí nada más esperando desayunar cuando se murieron. A mensajeros que se murieron, que estaban llevándole el desayuno a la gente que se murieron en el accidente del 11 de septiembre, y no supieron ni por qué, ni cómo, ni dónde, y no tuvieron oportunidad de salvarse. O sea, no hubo ninguna oportunidad de estas personas que estaban ahí que se salvaran. ¿Cómo me voy a quejar? Vaya. Si yo tengo cáncer, pues me voy al doctor y hay 5 opciones diferentes de tratamiento. Y esa es la forma en la cual quiero que ustedes empiecen a pensar, que empiecen a pensar como resolvedores de problemas, porque de esto se trata precisamente. Y para poder ser un resolvedor de problemas, tienen que tener el tercer elemento, que es valor. Se tienen que ser valientes, y estar dispuestos a arriesgarse, a fracasar. La burocracia del gobierno no trabaja. ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene temor a sugerir una solución. ¿Por qué? Porque en la burocracia gubernamental, cuando uno sugiere una solución y las cosas no funcionan, te señalan y te acusan y nunca te dan crédito cuando las cosas funcionan. En los negocios, si las cosas funcionan, ganas muchísimo dinero. Y si tienes una organización y es una organización pública, tú tienes entonces que determinar cómo vas a recompensar a la gente que está tomando las decisiones correctas, no únicamente castigar a los que toman las decisiones incorrectas. Yo ascendí a posiciones mucho más altas y le pagué mucho dinero, mucho más dinero a los policías. Ellos lograban reducir el crimen. A Marcello Ebrard, que era el comisionado de policía, yo al llegar le dije, tienes que duplicarle el sueldo a todos los funcionarios de policía, que tú concluyas que son honestos, y lo hizo, y finalmente él se convirtió en alcalde. Lo que quería es eliminar lo que es el bienestar social. Les dije, a ver, yo les voy a pagar si tú
O sea, yo te voy a pagar si estás en desempleo, pero si tú encuentras un trabajo para estas personas y no se queden en su casa y se vuelven independientes y puedes ayudarlos a que salven su vida, yo te voy a pagar a ti el doble de sueldo si logras que estas personas tengan un trabajo. O sea, el gobierno tiene que encontrar no únicamente la forma de pagarle a todo el mundo lo mismo, no para nada. Tiene que determinar cómo recompensar a aquellas personas que están logrando las cosas que el organismo gubernamental está buscando. A ver, la policía, ¿qué es lo que quiere? Detener el crimen. Bueno, pues hay que recompensar a los policías que lo ayudan a hacer. Las oficinas que atienden a las gentes con desempleo está ahí para ayudar a la gente, pero no por toda la vida, no para un periodo de tiempo muy breve, y para conseguirles trabajo. Entonces hay que pagarles a aquellas que pueden ayudarles a conseguir trabajo. Bien, el Departamento de la Seguridad de Transporte está ahí para buscar soluciones de tráfico. Entonces páguenle más dinero a la gente para determinar que encuentren soluciones que ayude precisamente a la movilidad de la ciudad, no los que nada más están sentados. El Departamento de Bomberos existe no para ver cómo se quema la ciudad, sino para llegar lo antes posible a los incendios. Bueno, hay que recompensar a los bomberos que lo hacen. El sistema hospitalario existe, ¿para qué? Para salvar las vidas. Así que recompensar a aquellos que dentro del sistema hospitalario hacen un buen trabajo salvando la vida de los demás, no aquellos que no lo hacen. Y existe un sistema escolar para ayudar a educar bien a los hijos. Pues hay que recompensar a los maestros dándoles un muy buen salario, un muy buen sueldo. Si educan bien a los hijos, aquellos que son promedio, pues denle un sueldo promedio, y aquellos que son malos, despídanlos. Y despidan a aquellos maestros que no logran hacer su trabajo dentro del sistema escolar siendo malos maestros. Esto es precisamente lo que hace que el gobierno esté vivo. Esto es lo que hace que el gobierno funcione. Y esa es la forma en la cual yo logré cambiar el estado de Nueva York. Yo fui a todos y cada uno de los organismos y traté de determinar qué es lo que le iba a pedir a cada uno de ellos que hiciera y cómo iba a recompensar yo a las gentes que son mis aliados y que me van a ayudar a alcanzar la meta o el objetivo. Algunas veces uno fracasa, como ya se los dije. Steve Jobs fracasó y después fue recontratado y lo volvió a hacer. Me postulé para alcalde y perdí la primera vez por un 2%, y no me di por vencido. Fui, revisé, vi cuáles fueron mis errores. Durante año y medio me preparé. Me postulé para una segunda vez para ser alcalde y gané. Y uno de mis programas fracasaron la primera vez, y lo que hice fue analizar. Muchas veces es bueno el fracaso, aunque no lo crean, porque entonces uno puede encontrar los errores. Vamos. Lo importante es, cuando uno fracasa, es el tener el valor de avanzar. Y cuatro, prepárense. Prepárense sin tregua. Tienen que trabajar arduamente. Nada viene fácilmente para la gente. Uno tiene que trabajar arduamente. Y si ustedes quieren cambiar el sistema escolar, pues hay que trabajar arduamente. Si quieren ser el mejor maestro, tienen que trabajar arduamente. Les voy a dar un ejemplo en el área de desempeño. Yo amo la ópera. Me encantaría estar aquí en el escenario y poder cantarles una ópera. De hecho, me sé algo de español, entonces, de mi buen amigo Plácido Domingo. Y él, de hecho, estuvo conmigo cuando los New York Yankees vencieron a los New York Mets en la Serie Mundial del año 2000. Plácido era fan de los Yankees. De hecho, es mucho más valioso para mí como el fan de los Yankees que como el mejor cantante de ópera del mundo. Pero ¿saben quién más era un gran cantante? Luciano Pavarotti. Una voz maravillosa, hermosa, ¿no? Una de las voces más excepcionales que Dios ha puesto en esta tierra para los seres humanos. Y yo conozco de voces. ¿Sabían que ese hombre se presentó, que hasta el último día que se presentaba en el escenario, le daba miedo el escenario? Cada vez que salía, le daba miedo el escenario. Se sentaba allá atrás esperando a salir con todos estos uniformes y cosas que usaban, y sudaba mucho, 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 ¿no? Por este nervio, y casi lo tienes que empujar para que saliera a escena. Y esos primeros 2 minutos que estaba fuera en el escenario eran como la muerte para él, y luego se relajaba y ya empezaba su presentación. Seguías con su presentación.
Hay muchas personas a las que le da miedo el escenario. Hay mucha gente que tiene miedo de hacer las cosas por primera vez. Y la mejor lección que les puedo decir es que practiquen, 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 practiquen. Si tienen que pararse aquí y dar una presentación así, o tienen que dar una presentación en su nuevo trabajo, en la escuela, donde sea, la noche anterior o dos noches anterior, practiquen, practiquen la presentación enfrente de un espejo, practíquenla con unos amigos. Si van a una entrevista de trabajo, pídanle a alguien que les haga preguntas anticipadamente, a las preguntas similares a las que haría un entrevistador, ¿no? Eso lo vemos en los debates presidenciales en Estados Unidos, ¿no? Yo he participado en 11 debates presidenciales y en mi vida yo estuve como 25, y para cada uno me preparé horas y horas antes, y no para mentirle a nadie, sino para poder dar las respuestas de la manera correcta, porque solo tienes un periodo muy corto de tiempo, solo tienes 30 segundos, 60 segundos para responder, y tienes que presentar cosas muy difíciles, como por ejemplo hablar del acuerdo que se tiene con Irán para evitar que Irán se vuelva una potencia nuclear. Y todo eso lo tienes que explicar en 60 segundos. Y no se puede, se requiere mucho trabajo. Entonces, cuando se estén enfrentando con este tipo de proyectos, hay que prepararse. Hay que prepararse por horas y horas y horas y horas y horas. Mi hija, de hecho, mi hijastra, pero es como mi hija adicional, ¿no? Ella da clases a niños de educación especial. Y ella se queda despierta hasta las 2, 3 de la mañana preparando sus planes de lección, ¿no? Acaba de obtener su segunda maestría de la Universidad de Vanderbilt y ahora está en camino para tener el doctorado. Y ella le da clases a los niños autistas, a niños que son violentos, y trabaja tan duro en esto. Y cuando la ves, como se presenta con los niños, es como una actriz, ¿no? Ella podría estar actuando con Al Pacino, pero esta actriz, esa vitalidad que ella tiene es la que llega a todos estos niños. Si van a enseñarle a los niños de educación especial algo, no puede ser nada más una maestra cualquiera. Tienes que saber cómo imprimir la energía, cómo llegarles a ellos, cómo seguir que estén interesados, que se rían, que les guste y que hagan algo que quizá no podían hacer, quizá no sabían caminar derecho. No, y de repente, si ya están caminando derecho, se sienten mucho mejor, con mucha confianza. Entonces, la preparación es gran parte. El quinto principio es trabajo en equipo. Nadie ha llegado a ningún lado sin la ayuda de otras personas. Si alguna vez están a cargo de algo, y todos van a estar a cargo de algo en algún momento de su vida, todos van a estar a cargo de algo. Y quiero que se pregunten a sí mismos, ¿cuáles son mis debilidades? ¿Qué son las cosas que yo no hago bien? Y luego, entonces, consigan a una segunda persona que hace bien, que haga bien las cosas que tú no haces bien. Cuando yo fui alcalde, yo sabía cómo reducir la criminalidad, no la tasa delictiva. Yo podía predecir qué iba a suceder en los siguientes 4 años, pero yo no sabía mucho sobre la economía, ¿no? Tenía yo un solo negocio, un negocio de carbón que saqué de bancarrota, sabía un poco de estas finanzas, pero no sabía mucho de cómo manejar en ese momento una compañía de 39 mil millones de dólares con 350 mil empleados. Entonces, tuve que conseguir a mucha gente para que me ayudara, me enseñara, y tener la humildad para decir, tú sabes más de esto que yo, entonces quiero aprender de ti. Ustedes tienen que hacer lo mismo. Sin importar qué es lo que están haciendo, vean en qué son muy buenos. Quizás son muy buenos en hablar con las personas, pero no buenos en presentar los detalles. Quizás son muy buenos escribiendo, pero no comunicándose verbalmente. Consíguense entonces a alguien que se pueda comunicar bien verbalmente. Quizás ustedes decidan las cosas rápidamente, entonces consigan a alguien que sea más tranquilo para ayudar a tomar las mejores decisiones. Yo es lo que tengo. Yo tengo a alguien conmigo desde hace 40 años y lo único que hace es evita que yo tome las decisiones rápidamente para que pueda pensar las cosas un poco más. Realicen el siguiente ejercicio. Si alguna vez están a cargo de algo, párense enfrente del espejo y díganse a sí mismos, ¿cuáles son mis fallas? Si el espejo te dice que ninguna, bueno, en mi caso, yo le pedí el consejo a mi esposa, ¿verdad? Le pregunto a mi esposa. En el caso de ustedes, le pueden preguntar a su esposa, a su novia, a su novio, a cualquier otra persona. Y si todos están de acuerdo en que no hay nada malo, vayan con un psiquiatra. Porque están locos. El analizar lo que uno tiene que mejorar y el incluir personas en el equipo que les pueden ayudar con estas áreas es lo que hace que cada persona crezca. Y además,
se puede desarrollar un equipo, ya sea un equipo de soccer, por ejemplo, o de fútbol, o americano, o de béisbol, sin importar. Todos los equipos tienen fortalezas y debilidades. El último punto es que tenemos que poder comunicarnos. Tenemos que poder comunicarnos y decirle a las personas cuándo están teniendo éxito y cuándo están fallando. Yo utilizo las métricas, las medidas para esto. Yo soy una persona de números, utilizo estas métricas. Lo hice en todas mis agencias y lo he hecho en 15 negocios diferentes, en 5 países diferentes, en 5 subdivisiones diferentes. En todos lados los hago. Tengo lo que son las métricas del éxito, porque el progreso, los proyectos que son de 2, 3 o 4 años en el futuro, nunca vas a saber si vas en el camino recto a menos que lo empieces a medir. Dos ejemplos. Medí la reducción de crimen. Al medir el crimen, la tasa de criminalidad todos los días, observaba la tasa y veía si estábamos subiendo, estábamos bajando, hacia dónde íbamos y hacía los cambios necesarios. Con bienestar social, veía lo mismo, si estábamos subiendo, estábamos bajando, qué cosas estamos haciendo bien, qué cosas estamos haciendo mal, porque yo sabía que el proyecto era de 8 años, entonces las métricas eran sumamente importantes. Y quiero dejarles una última idea. Si quieren saber de métricas, realmente compren el libro, porque el tema se vuelve algo aburrido, pero como la mitad del libro se pueden empezar a dormir. Pero además de las métricas, hay una cosa más que hace que se tenga una gran organización. La gente viene y me pide consejos sobre si debe de entrar a la política o no. Y yo siempre les hago una pregunta y se sorprenden mucho esta pregunta. Yo les pregunto, ¿quieres a las personas? ¿Amas a las personas? No que te gusten, sino si amas a las personas. Si amas a las personas, entra a la política. Si no las amas, si no amas a las personas, si ni siquiera te gustan las personas, ¿saben qué? Mejor vete de monje o escribe libros o, no sé, ve a filosofar a otro lado. Hay que amar a las personas para poder ser líder. Hay que preocuparse por ellos, hay que amarlos. Mi padre me enseñó una lección, y es uno de los capítulos de mi libro, y dijo que cuando sea, ¿qué tipo de discreción se requiere en los funerales? Y esto significa que es más importante estar en los funerales que en las bodas, porque es cuando la gente te necesita más. Y en cualquier organización, cuando la gente está en problemas, ahí es donde deben de estar. Hay que rodearlos con nuestros brazos y abrazarlos. Yo, cada vez que uno de mis empleados en la ciudad estaba enfermo, iba yo al hospital a verlos. No importaba si eran las 4 de la mañana o si había 2 pulgadas de nieve o 2 pies de nieve. No importaba. Yo estaba ahí para ellos porque ellos estuvieron ahí para mí. Sí, esas son las relaciones que hay que crear en la vida. Ustedes tienen que estar ahí, estar presentes para sus colaboradores, estar presentes con sus empleados y con sus amigos cuando estén en problemas. ¿Y saben qué van a encontrar al final? Que cuando ustedes estén en problemas, ni siquiera van a tener que pedirles que estén ahí o que les ayuden. Cuando nos pegó el 11 de septiembre del 2001 y yo no sabía realmente si íbamos a poder sobreponernos de eso. Lo que me convenció que íbamos a sobreponernos de eso fue la calidad de las personas que trabajaban conmigo y la lealtad que tenían conmigo, la lealtad que habíamos desarrollado 20, 25 años en algunos casos, ¿no? Que estuvimos apoyándonos unos a otros y literalmente moriríamos unos por otros. Estuvimos atrapados en un edificio por 25 minutos, se pudo haber caído el edificio, pudimos haber muerto. Gracias a Dios pudimos salir. Y todos los 11 de septiembre a las 7 de la noche, todos nos reunimos y cenamos. Y pasamos la mitad de esa noche, la mitad llorando, la mitad contando chistes y todos recordando todos los héroes, el gran heroísmo. Fue el peor día de mi vida y el mejor día de mi vida, pero fue el día de mi vida en donde yo regresé y pude devolver todo lo que me habían dado. Y yo pienso, bueno, gracias a Dios que lo pude hacer por mi país y por mi ciudad. Gracias. Un fuerte aplauso para el señor Rudolf Giuliani. Un verdadero ejemplo, caray, qué palabras más fuertes. Y bueno, por favor, vamos a dar la bienvenida al escenario de México siglo XXI a Pepe Cárdenas. Don Pepe Cárdenas, por favor, para moderar la sesión de preguntas. We're going to welcome Mr. Pepe Cárdenas. Gracias. Pásenle, por favor. Y recuerden ustedes utilizar el hashtag MXXI para formular sus preguntas. Ya saben y conocen el formulario. Excelente la conferencia. Un hombre que habla, por supuesto, con base en la experiencia. Qué bueno que tenemos la oportunidad de estar cerca de un hombre leyenda.
al que le disgusta ser identificado como un héroe del 11 de septiembre, fecha de los peores ataques terroristas en toda la historia de la humanidad, sin duda. Le molesta porque dice, yo no soy el héroe, pero yo le voy a contestar. Seguramente usted, señor Giuliani, es quien le puso un rostro de héroe a la ciudadanía de Estados Unidos, a los trabajadores de la alcaldía que usted dirigía entonces en aquella tragedia. ¿No le gusta a usted ser una leyenda entonces? Es absolutamente cierto. Yo estuve en los hombros de gigantes. Muchos que fueron reconocidos y otros que nunca sabremos quiénes son, porque yo sé las contribuciones que hicieron. Si yo estuviera solito y no tuviera esas personas, no hubiera podido lograr lo que hice. Pero usted hizo el liderazgo. Algo en lo que sí soy muy bueno es que soy muy necio y no me rindo. Y me enseñaron, digo, mi papá me enseñó a boxear desde muy joven y mi papá me enseñó otra lección que dice, solo vas a saber si eres buen boxeador cuando te tiren y puedas volverte a parar a seguir boxeando. Y yo recordé eso el 11 de septiembre y me dije a mí mismo, ¿sabe qué? Vamos a luchar, vamos a salir adelante. Y a veces tenía yo que fingir, ¿eh? A veces tuve que fingir que estaba yo fuerte. Porque por dentro perdí a dos de mis mejores amigos y tuve que ir atrás de puertas y ser tras puertas y llorar y salir fuerte otra vez. Porque la imagen que quería darles a las personas era una imagen de fortaleza. En el boxeo hay los estilos fino, fajador y el estilo rudo. Rudy Giuliani es Rudo Giuliani. En Estados Unidos, cuando aplicó sus teorías sobre la seguridad estadounidense, hay quien se quejó. Porque acusaban que el señor Giuliani, a cambio de lograr paz y tranquilidad y abatir el crimen, despejó el problema de los grupos sociales más pobres. Lo acusaron incluso de actuar con demasiado rigor. Sí, soy muy rudo y sigo siendo rudo, pero lo hago por el amor a las personas, el amor a las personas correctas. Las personas que yo amo son las personas que cumplen con la ley, que trabajan duro, que tratan de criar a sus hijos de la manera correcta. La gente con la que yo soy ruda, son las que están matando, están robando, están asesinando y están viviendo o hacen que la gente viva en opresión. Para esas personas soy sumamente rudo cada vez que me las encuentro. Y creo que tienes que darte cuenta que cuando hay cientos y cientos y cientos de asesinatos, las personas que sufren son las buenas personas y las personas que lideran son las malas personas. Y nosotros deberíamos estar trabajando para los buenos, no para los malos. Entonces, el derecho civil más importante que tenemos, no tenemos ningún otro, si no tenemos esto, el derecho civil más importante es el derecho a vivir. No importa si tenemos el derecho de libertad de expresión o de vida de diligencia o el derecho que quieran, no va a importar si estás muerto. Entonces, el derecho civil más importante es el derecho que está en todos nuestros documentos, es el derecho a la vida, primero, es lo más importante, porque sin la vida no podemos tener libertad y no podemos perseguir la felicidad. Entonces tenemos que proteger la vida y como alcalde de Nueva York, de la ciudad de Nueva York, yo salvé más vidas de las minorías que cualquier otro alcalde en la historia de la ciudad. La mayoría de las vidas que salvé eran las vidas de los pobres, no de los ricos, ¿no? El 70-80% de las personas asesinadas en la ciudad de Nueva York son personas pobres y se reduce esa cifra en un 65%. Yo estaba trabajando para ellos. Entonces, no me importa ser rudo si soy rudo con las personas que están oprimiendo a otras personas. Usted es un político, intentó competir por la presidencia, la candidatura a la presidencia del Partido Republicano. Es el mismo partido de un hombre que ha sido visto por México como,
como alguien no muy agradable, y me refiero al señor Donald Trump. El tema migratorio, usted lo conoce, quizá mejor que nosotros, porque usted lo vive o lo vivió en la ciudad de Nueva York, en su alcaldía. ¿A dónde va el Partido Republicano con un líder como Donald Trump, que basa su trabajo político agrediendo a México? Donald Trump no es el líder del Partido Republicano, es un republicano. Entonces, el estar aquí enfrente de ustedes como republicano, digo, yo solía ser demócrata y me cambié a ser republicano hace 30 años. Ahora soy republicano. Soy de los pocos que he podido ser electo alcalde de la ciudad de Nueva York como republicano. Dos de los republicanos que fueron electos en la ciudad de Nueva York se volvieron demócratas. Y la ciudad de Nueva York es tan demócrata que ni siquiera votó por Abraham Lincoln, porque Abraham Lincoln era republicano. Entonces, yo les puedo decir que soy un republicano muy dedicado. Gané dos veces y obtuve más votos como republicano en la ciudad de Nueva York que cualquier persona, que los votos que tuvo la Guardia. Y soy muy cercano a él, y he apoyado a 100 candidatos republicanos y he hablado en dos de las convenciones republicanas. He estado en el consejo directivo de la Fundación Reagan y voy a reunirme con él la próxima semana. Y soy un amigo muy cercano del presidente Bush, tanto de George W. el primero y ahora de Jeff. Entonces, yo les voy a hablar de mi postura sobre inmigración, que es la posición de John McCain, de Lindsey Graham, de George Bush. Yo estoy a favor de tener una solución integral. Una solución en donde sí tengamos una frontera con orden, donde la gente que llegue a la frontera se puede identificar, se le permite entrar y se le permita trabajar. Y la gente que está en Estados Unidos, que son las buenas personas, deben de tener la oportunidad de trabajar y de volverse ciudadanos en algún momento. Los que son malos, que es un porcentaje muy pequeño, ellos deberían de ser expulsados. Lo que Donald Trump dijo incorrectamente, y yo se lo dije a él directamente, es que él lo dijo a la inversa. Él dijo básicamente que la mayoría de las personas que vienen de México son asesinos, violadores y otro tipo de maíz. No, pero algunos somos buenos. Esta es una persona que ha estado lidiando con inmigrantes por 30 años y que dirigió una ciudad con 4,000 inmigrantes ilegales. La mayoría de las personas que vienen en esta frontera son personas que atraviesan la frontera y que quieren trabajar para ganar dinero y apoyar a su familia, no para dañar a nadie, ni lastimar a nadie, ni violar a nadie, ni perjudicar a nadie. Esa es la verdad. Esa es la verdad. La verdad. En algunas ocasiones, entre todos estos, sí tenemos un narcotraficante, un delincuente, quizás hasta terroristas. Es por eso que tenemos que tener un sistema ordenado y tenemos que poder identificar a las personas que entran. Pero no hay razón de decirlo incorrectamente, ¿no? La manera de decirlo es que la mayoría de las personas que vienen son buenas. Hay algunos que son malos. Tenemos que encontrar la manera de que las buenas personas entren y mantener a las personas malas fuera. Y tenemos que hacerlo con una solución integral que muchos republicanos como yo apoyamos. Y si eligen a un republicano que tiene esas ideas, van a ver una gran diferencia. Señor Giuliani, hay muchas preguntas de los becarios de la Fundación Telmex que quieren preguntar. Yo soy solamente un conductor para transmitirles las inquietudes. De lo que nos pregunta Alberto González Ramírez, de lo que usted sabe de la actual situación de inseguridad en México, ¿qué podría decirnos a nosotros, los estudiantes, para revertir la situación que vivimos? ¿Me permite cometer una indiscreción? La indiscreción es que usted, antes de estar aquí, fue a la villa. ¿Sí o no? ¿A la villa? ¿Ya? ¿Ya fue ahí? Sí, fui a la villa porque tengo un buen amigo en Estados Unidos que es mexicano
y hice una oración, tomé comunión y le compré varias cosas, ¿no? que ella quería de esa iglesia, ¿no? Que es una iglesia muy especial para ella, en la villa. Y es alguien que mi esposa y yo queremos mucho, entonces sí fui ahí. Pero he trabajado mucho en Latinoamérica, en Brasil, 13 años en Colombia. Este año ya fui a El Salvador, a Guatemala, a Bogotá. Voy a regresar a Bogotá en octubre. Voy a regresar a Brasil en octubre. Entonces, realmente conozco a Latinoamérica, no de la manera que ustedes lo conocen, pero digo, la conozco como muchos americanos no la conocen. Ahora, una respuesta sobre qué haría que México pueda ser una de las mejores economías del mundo. Una respuesta corta. ¿Quieren esta respuesta? Hay que eliminar la corrupción. Pero la corrupción no se elimina. Cuando un si terminan, eliminan con la corrupción, entonces yo puedo venir aquí unos 6 meses y les puedo asegurar que les resuelvo todos sus otros problemas delictivos, criminales. Tienen que eliminar la corrupción. Si eliminan la corrupción, eso empieza dando soluciones a la policía, a los jueces, a las prisiones, a los negocios. Se trae más inversión, los recursos naturales son abundantes aquí. La gente es maravillosa, es gente trabajadora. Entonces, hay de hecho 2 países en Latinoamérica que pueden ser líderes mundiales, y estos son Brasil y México. Y ambos países están sufriendo el mismo problema, la corrupción. Y la manera de eliminar la corrupción es la siguiente. Y no quiero ofender a nadie, por favor, pero la manera de eliminar la corrupción en una compañía, en una ciudad o en un país es la siguiente. La persona que está a la cabeza, se tiene que parar y decir, no más corrupción. Se acabó. Yo voy a asignar el número de personas que sea necesaria para ver qué personas son corruptas y las voy a meter a la cárcel. Las voy a meter por muchos años a la cárcel. Entonces, véanme a mis ojos. Dejen de hacerlo. Algunos de ustedes, si lo hicieron en algún momento en el pasado, nos podemos quizá obviar eso, porque no podemos tampoco meter a 2 millones de personas o 10 millones de personas a la cárcel, ¿no? Pero desde este momento en adelante, a partir de ahorita, si aceptan un centavo como soborno, se van a ir a la cárcel. Y si no tengo éxito, voy a morir intentándolo. Póngame a prueba. Bravo. Rudolf Giuliani, y con esto terminamos, tiene una frase, a mí lo personal me gusta mucho, contra la inseguridad, no hace falta la mano dura, mucho menos la mano suave, sino la mano segura. Sí, sí. Mano dura. You don't need to have a hard hand or a soft hand, or do you only need to be a firm hand against insecurity? ¿Saben qué? Para la seguridad necesitas todas. Y necesitas saber cuándo tener mano dura y cuándo tener mano suave. Después de que sucedió lo del 11 de septiembre, varios de mis críticos, como el New York Times y muchos otros, decían, nunca había yo visto este lado del alcalde Giuliani. Estaba abrazando a la gente que había perdido a un amado, abrazando a los niños. Fue a todos los servicios de funerales, fue a todas las misas, recaudó $270 millones para darle a las familias que perdieron a alguien, y cada uno de esos centavos se fue a una persona, a las personas, a las familias. No se fue a nadie más, ¿no? No como la Fundación Clinton, perdón, soy republicano, ¿qué puedo decir? Well,
Y yo les dije, bueno, es que ese Giuliani ahí estaba, siempre estuvo aquí, pero nunca lo observaron, nunca se quedaron conmigo por 13 horas al lado de la cama de hospital de un bombero que tenía 70% de su cuerpo todo quemado y que yo estaba deteniendo su mano porque su esposa me dijo, cuando entré al hospital, su esposa me dijo, ¿sabes qué? No me caes bien, soy demócrata, no me caes bien, ¿no? Pero mi esposo es un republicano y te adora. Entonces creo que si entras y hablas con él, le puedes ayudar. Y estuve horas y horas y horas con este hombre. Y no fue el único con lo que lo hice, ¿no? Hubo siempre algo así. Y la razón por la que soy rudo es porque amo a la gente tanto. Porque no quiero ver que la gente inocente salga lastimada. Justo antes de volverme alcalde, una de las cosas que me impulsaba mucho era este mantra. Una persona que creo que era dominicana o creo que era puertorriqueña, era María Hernández. Ella trabajaba en un área donde estaba controlada por los narcotraficantes. Tenía dos niños que estaban llegando a la edad de los adolescentes y había reportado a los narcotraficantes a las policías. Y dos noches antes, cuatro hombres se presentaron en su puerta. Su marido trabajaba como velador por las noches. Cuatro hombres se presentaron ahí con ametralladoras y la mataron a ella y a sus dos niños. Y esta era una mujer nada más, pobre, que estaba tratando de ganar lo suficiente para que su esposo, su esposo trabajaba dos empleos, ella trabajaba como costurera y estaban tratando de ganar suficiente dinero para enviar a los hijos a la universidad y que los hijos pudieran tener su sueño americano. Y estos narcotraficantes les quitaron este sueño. Era como si, digo, pudieran haber sido nazis, ¿no? Y lo que hicieron nazis al atacar a todos los judíos y a los ortodoxos, a los cristianos ortodoxos. Entonces, mi rudeza se reserva para las personas que están victimizando y lastimando a otras personas. E incluso en ese caso, si me puedes comprobar que estás dándole la vuelta a la página, que estás cambiando, estoy dispuesto a escuchar. Hay personas que puse en la cárcel y que ahora estoy ayudando y con las que ahora tengo amistades. Hay personas que están en la cárcel a las que hago recolección de fondos para ellos, ¿no? Por ejemplo, ayudarles para cáncer de próstata, para tratamiento, para drogadictos. Yo creo en los tratamientos para drogadictos. No creo que porque eres drogadicto no te puedes reformar. Yo conozco muchos drogadictos que se han reformado. Entonces, si quieres ser líder, tiene que haber muchas facetas de tu personalidad. Tienes que ser amoroso, tienes que ser empático, tienes que ser cariñoso y también tienes que ser duro como clavos a veces. Depende de la circunstancia. Mr. Giuliani, thank you very much for being here with us and for communicating all of this knowledge to us. A huge applause. A estos dos figurones, por supuesto, a don Pepe Cárdenas, muchas gracias por ser el moderador. Y, por supuesto, despedimos con un fuerte aplauso al señor Rudolph Giuliani. Rudolph Giuliani. God bless you.